Estamos aquí integrantes de la Comisión Operativa Nacional. Les informo que hemos hecho un breve espacio para saludarlos, porque tenemos eventos estatutarios. Tenemos el evento de la Coordinadoración Nacional y tenemos el evento del Consejo Ciudadano Nacional. La Coordinadora Ciudadana Nacional tiene atribuciones que el día de hoy se han llevado adelante. Y para mí es grato informarles que ha sido electo como coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados el compañero Alberto Esquer Gutiérrez, diputado federal por Jalisco, particularmente por la cabecera de Zapotlán de Grande, municipio conocido como Ciudad Guzmán, de la que fue presidente municipal. Tiene una amplia trayectoria en el servicio público, ha sido diputado al Congreso del Estado, diputado federal, y hoy nuevamente lo es. Tenemos el gusto de que esté presente la senadora electa por el Estado de Jalisco, Verónica Delgadillo, que esté presente el diputado electo por mayoría, por primera vez ganamos un distrito en Nuevo León de mayoría, Luis Fernando Colosio. Creo que esté presente el presidente municipal y electo de Guadalajara, Rafael del Toro, que ya fue presidente de los alcaldes de Ajomulco y que es actualmente diputado con licencia y fue coordinador del grupo parlamentario mayoritario en Jalisco, Rafael del Toro. Que nos haga el honor de acompañarnos el presidente municipal aquí en la Ciudad de México, se llama alcaldes, el alcalde de Villa Alta, Octavio Rivero, que esté presente el gobernador de nuestro grupo parlamentario en la 63 legislatura, diputado Tamés, Nacional Tamés. Igualmente, integrante de la Comisión Operativa Nacional, Jorge Álvarez Páez. Y de manera muy especial, destaco la presencia de la senadora Marta Tagle, quien ha sido electa como diputada federal al Congreso de la Unión. Agradezco a la Coordinación Nacional de Mujeres y a los integrantes de la Comisión Operativa Nacional y del Consejo Nacional presentes de que estemos aquí con ustedes. Queremos decirles a ustedes que el Movimiento Ciudadano ha tomado la decisión de llevar adelante los cambios profundos que demanda el país. Y para ello, hoy queremos transmitirle algunos planteamientos. El Movimiento Ciudadano ha sido una oposición responsable y seria. Para nosotros ser oposición es impulsar las demandas y causas ciudadanas en los espacios donde se toman las decisiones. Señalar las injusticias y los abusos en contra de las mexicanas y mexicanos. Luchar contra el peor gobierno de la historia reciente del país. Preocuparse por los que menos tienen. Ante el contexto por el que atraviesa México, hacer lo correcto solo es el principio para consolidar el cambio profundo por el que apostaron los ciudadanos el 1 de julio. Tenemos la oportunidad para transformar al país. Por eso, asumimos el compromiso de ser la oposición que México necesita. No vamos a ser oposición para retroceder. Defenderemos una agenda progresista y de cambio profundo. Te anticipo, vamos a someter a consideración ya con los grupos parlamentarios el próximo lunes 30. No vamos a ser oposición a una persona. La discusión pública debe ser en torno a acciones, causas y agendas, no para dividir al país. No vamos a hacer oposición al cambio. Vigilaremos y actuaremos para que la transformación profunda que México necesita se haga realidad. Nosotros entendemos que una oposición responsable le hace bien al gobierno y le hace bien al país. Ser oposición
es enfrentar los excesos del poder, combatir injusticias y defender la agenda de derechos y libertades que México necesita. Ser oposición es cumplir el compromiso con la ciudadanía y darle reversa al gasolinazo, quitar pensiones a expresidentes, tener seguridad sin guerra, defender las causas de los ciudadanos. Ser oposición es amar a México, porque quien ama a México lo cuida, lo defiende y lucha por él. Los ciudadanos nos dieron su confianza a Movimiento Ciudadano y no les vamos a fallar. Hoy, precisamente por ello, les queremos informar que las personas de quienes se han dado cuenta forman el grupo de trabajo que habrá de elaborar la propuesta que, en base a la plataforma electoral de Movimiento Ciudadano, presentamos a consideración del Instituto Electoral para que la agenda legislativa, que a nivel de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en la que tendré privilegio con Clemente Castañeda como vicecoordinador parlamentario, de ser el coordinador parlamentario del Senado de la República, con la opinión de los legisladores locales desde Nuevo León, como presidente de la Comisión Nacional de Estudios Legislativos, el diputado electo Luis Armando Colosio, con la visión de la fuerza de las regiones del país, en donde las prácticas de buen gobierno van a seguir siendo impulsadas, vamos a llevar adelante la agenda de profunda transformación para el país en congruencia. En ese sentido, es la información que queremos proporcionarles. Desde luego que no vamos a ser omisos ante situaciones que se reflejan, que acreditan que haya un respeto al Estado de Derecho. Y en ese sentido queremos ponernos a su consideración. En lo personal, creo que es importante señalar dos temas en el que se debe respetar el Estado de Derecho. Primero, todos ustedes y todos nosotros fuimos testigos que después del sismo se tomaron medidas de solidaridad con quienes habían sido agraviados en sus vidas, en sus patrimonios y en la condiciones de vida de sus familias. Te recuerdo que el Movimiento Ciudadano planteó el renunciar, como lo hicimos, a los meses de octubre, noviembre y diciembre, al 100% de nuestras prerrogativas. Fuimos la única organización que en términos reales lo hicimos, porque el partido en el poder podía renunciar a eso porque tiene el poder y todo lo demás. Y les quiero recordar a ustedes que Morena, particularmente su dirigente nacional en ese momento, había ofrecido entregar el 50% de las prerrogativas de 2018 a la causa de los damnificados. Están los recortes de prensa, están las grabaciones. Posteriormente, la nueva dirigente, cuando Andrés Manuel pasó a ser candidato, dijo que sería el 50% de los gastos de campaña. Y ahora que ha terminado la campaña, nos enteramos que no dieron un solo peso de lo que habíamos ofrecido. Y sí nos preocupa mucho que sea la simulación, el engaño, la mentira, una línea de conducta. Y eso no se debe permitir. Y va más allá de la indagatoria que haya podido realizar el Instituto Nacional Electoral. Tiene que ver con la congruencia, tiene que ver con lo que se le dice a la gente y con la credibilidad. Y en ese ejercicio, pues la credibilidad queda en entredicho. Sobre todo cuando
se está violentando el Estado de Derecho. Y cuando en lugar de asumir una posición con visión de Estado, se asume una posición ricosa que descalifica a un órgano que puede ser o no cuestionado, pero que no se vale que se cuestione unos cuantos días después de que están validando el triunfo electoral. Esto para nosotros tiene una consecuencia mayor, que es la congruencia, que es el respeto al Estado de Derecho y que es el no estar a la altura del jefe de Estado, comisión de Estado. Y la segunda, que tiene que ver con la falta de aplicación al Estado de Derecho. No es correcto que se estén dando nombramientos, señalando cargos a personas irresponsables de los mismos sin que se tengan facultades para ello. No ha existido ninguna reforma legal que dé responsabilidades específicas para hacer nombramientos específicos. Recuerden ustedes que el Estado de Derecho combina a las autoridades a realizar lo que explícitamente la ley le señala, porque si no, cae en abuso de poder o incumplimiento del deber legal. Si no, nos oponemos en su caso a revisar posibles reformas a futuro, pero no podemos aceptar, al amparo del Estado de Derecho y de la constitucionalidad, que se violente la ley. Y no he estado en alguien que precie de ser un verdadero jefe de Estado que incumpla mandatos constitucionales y legales. En ese sentido, Movimiento Ciudadano será puntilloso y claro. Y además, porque les gusta decir mentiras, en lo personal estoy dispuesto a debatir lo que he dicho en esta mesa con quien quiera de Morena. No lo quiero decir a nivel del propio candidato de Luján, pero no se vale que se digan mentiras al pueblo de Dios. Y no se vale que en tan poco tiempo se esté violentando el Estado de Derecho simplemente por sacar adelante expresiones de agravio a órganos autónomos que están cumpliendo con su función, creo que con un protagonismo excesivo, pero que están cumpliendo con su función. Pero no queremos ver esa parte, queremos ver la parte institucional. No se vale que se le digan mentiras al pueblo y no se vale que se utilice el engaño como argumento de defensa ante lo indefendible. Deseo ceder el uso de la palabra al coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados en la 64 legislatura, diputado Alberto Esquerdo. Gracias, coordinador. Muy buenas tardes. Agradecer a todos los medios de comunicación su presencia. Hace algunos momentos la coordinadora nacional, órgano del Movimiento Ciudadano, ha tomado a bien designar como coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República al coordinador Dante Delgado y como vicecoordinador al senador electo Clemente Castañeda y a su servidor como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Creo que el trabajo que haremos en coordinación será claramente defender a los mexicanos, defender a México y a todos sus derechos, que es el mandato que los mexicanos nos ha dado en las urnas. Significativamente, Movimiento Ciudadano ha crecido a lo largo y ancho del territorio mexicano. Hoy, por primera vez en la historia, Movimiento Ciudadano tiene un gobernador en la figura de Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. Estamos cerca de 100 presidentes municipales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Hemos crecido significativamente en los congresos locales y ese mandato que los ciudadanos han dado en las urnas es lo que defenderemos con presupuesto, con iniciativas y con un trabajo coordinado tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Hoy Movimiento Ciudadano contará en la próxima 64 legislatura con 28 diputados federales que defenderemos
a los mexicanos, a sus instituciones, de todas las tareas correspondientes en la próxima legislatura. Ese mandato nos ha dado los mexicanos en las urnas, y lo cual a partir del 1 de septiembre estaremos trabajando de la mano del Senado de la República y de la mano de todos los legisladores electos en las 64 legislaturas. Su servidor viene de Jalisco, fui diputado federal en la 61 legislatura, diputado local en Jalisco en la 63 legislatura y actualmente presidente municipal con licencia del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, tierra de Clemente Orozco y tierra de Juan José Arreola. Y esa experiencia que la vida nos ha dado de conocer a profundidad los problemas que tienen desde las pequeñas localidades en México hasta los grandes estados, es lo que estaremos trabajando de la mano de 28 legisladores en el Congreso Federal y de la mano del coordinador de los senadores en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Por eso, muchas gracias por su presencia, y en los próximos días, precisamente el próximo lunes, estaremos presentando nuestra agenda legislativa. Gracias, coordinador. Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes. Gracias. Si nos permiten, les van a pasar el micrófono acá, por favor. Gracias, qué amable. Su nombre y medio, por favor. Gracias, Francisco Rubio, del Financiero Bloomberg. Si me permiten dividir en dos secciones la pregunta. ¿Qué va a pasar con el futuro?